Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Córdoba TV. Como siempre, gracias por su confianza y ya saben que vamos a estar en directo, como viene siendo habitual, hasta la una del mediodía. Así que por favor, no nos fallen, yo espero que nos acompañen y que estén muy pendientes de todos los temas que vamos a tratar. También les invito a que participen con nosotros, que nuestro número de teléfono va a estar activo durante las dos horas de directo, 957-9401-11. Ese es el número que tienen que marcar. Le voy a pedir a mis compañeros que nos bajen la música aquí en el plató, por favor. Perfecto, así ya me puedo yo también escuchar. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Y por dónde iba yo, que me he perdido un poco? Ah, pues por invitarles a ustedes a que participen con nosotros con nuestro número de teléfono, pero no solamente en nuestra tertulia, sino que también participen en el sorteo que tenemos activo. Porque gracias a Pizzón Pizza vamos a terminar la semana de la mejor manera posible. ¿Cómo? Invitándoles a comer con una pizza familiar de hasta 3 ingredientes a elegir por ustedes, a su gusto. No me diga que no les apetece participar con nosotros. ¿A que sí? Pues marquen nuestro número de teléfono, 957-9401-11. Muy fácil el participar. Dejan sus datos personales, su nombre y su teléfono, y nosotros, si son los ganadores, les llamaremos dentro de un ratito para decirles que han ganado ese premio gracias a Pizzón Pizza. Y ahora sí, comenzamos ya con la actualidad, marcada en este 8M, por supuesto, por el movimiento del Día de la Mujer, pero también marcado por el Día de San Juan de Dios, así que felicidades a todos los Juan de Dios y también felicidades a la enfermería y a los bomberos, que su patrón es San Juan de Dios. Dicho esto, ya si nos metemos de lleno en la actualidad de hoy, con tres tertulianos que además llevan ya un ratito comentando entre ellos. Algunas cosas las vamos a dejar, ¿vale, Rubén? Sí, no las vamos a contar. Lo apruebo. Rubén Márquez, bienvenido. Buenos días, Amparo. María Fernández Pino, buenos días. Buenos días. Guapísima y elegantísima, gracias, como siempre, Amparo. De verdad. Es un gusto venir aquí. Le das glamour a la tertulia, que lo sepas. Y Lola Alonso, guapísima también. Sí. Bienvenida, Lola. Gracias. Gracias a ti por sacar un huequecito en tu agenda y venirte hoy a charlar con nosotros. Bueno, pues como yo decía, hoy 8M, día marcado en la agenda. Rubén. No, la verdad, un día muy importante que además está teniendo un efecto contagio en otros países como Portugal, que también el movimiento feminista, apoyándose en las iniciativas que hubo el año pasado y que está viendo está cogiendo fuerza. Y la verdad, hombre, yo como ciudadano estoy muy contento y muy orgulloso del día que estamos viviendo hoy en España, y yo esta tarde voy a ir a la manifestación, así que yo encantado del día que estoy viviendo. Y poco más puedo hablar porque las que mis compañeras de este tema saben más y están más informadas, ¿sabes? Así que, y aparte que hoy vengo de relax, así que les toca a ellas. Bueno, de relax hasta dentro de un ratito, que seguro que te vienes seguro arriba, que ya te conocemos. Seguro que me sacará algún tema que hará que me venga arriba. María, el 8M, ¿qué implica un día como hoy, sobre todo este año? Porque es cierto que el año pasado marcó un hito a nivel nacional e internacional, y este año lo hemos comentado que la semana por lo menos ha estado un poco más tranquila. ¿Será que también hay otros temas que bueno, yo creo que se tratar? Pretendía también, ¿no? Que fue un avance muy fuerte, un hito casi histórico lo que sucedió el año pasado, y este año pues yo creo que había como una conjunción para que se bajara, sí, digamos, el nivel. De todas maneras, sigue siendo un día para la reflexión, un día para pensar, para ver dónde hemos llegado en un año, qué cambios hemos tenido, dónde sí vamos, dónde queremos llegar, y es un día para plantear y replantear muchas cosas. Para, yo sí, personalmente le daba vueltas porque veía que siguen repitiendo muchas escenas, sí, que llevo viendo durante muchos años y que llegan, no sé, te llegan a cansar, ¿no? Te llegan. Más bien diría que estoy hasta ligadillo, ¿no? Pero bueno, que hay muchas cosas que me han hecho pensar en este día, porque creo que es un día para eso, para pensar, fundamentalmente para pensar. Para pensar. Sí. Lola, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives este 8M? Yo lo vivo con reflexión. ¿También, como María? Sí, pero con reflexión reivindicativa, en el sentido de que sí que me parece que es muy importante que el año pasado esa implosión tan tremenda del feminismo, sí, de que se visualizara tanto el feminismo, ha hecho que la gente se quite la careta y que veamos realmente como, a mí me gusta decir, androcentrismo, sí, es decir, que predomina por encima de todo los valores de los que se han arrogado la masculinidad. Y entonces solo lo masculino merece la pena, lo masculino es lo más inteligente, lo masculino es lo más eficaz, e incluso lo masculino es lo que rinde más económicamente. Claro, ante este panorama, la reflexión feminista, sí, es decir, no, si la mitad de vosotros, del mundo, no está con vosotros, desde luego estáis equivocando. Y digo lo de quitar las caretas porque estamos viendo, y no voy a nombrar a nadie, pero todos sabemos cómo incluso
personajes, hoy lo he oído en la SER, que se consideraban feministas, que incluso llegaron a alardear de que habían abortado, hoy en día sí. Han vuelto atrás y no van a ir ni siquiera a la manifestación. Entonces, hay que descubrir realmente, hay que escarpar, hay que reflexionar y decir quién realmente es feminista y quiere la igualdad entre mujeres sí. y hombres, y quién se monta en el carro, sí. se baja según lo que le convenga. Sí. Yo creo que ese punto es importante, María. Sí, porque me estaba haciendo recordar cuando hace unos días se presentó un nuevo programa feminista y me recordó, supongo que lo conocéis porque fue muy famoso en su época, aquel gadget que hacía Leloutier sobre el adelantado día de carrera, que fundó Caracas en pleno centro de Caracas, que ya había sido fundada. O sea, que vengan a contarme ahora lo que es el feminismo a estas alturas de la película, sí. fue cuanto menos sorprendente, pero por lo menos para me mí. Me permito una maldad. Sí, sí, claro. Las que quieran, me encanta. Yo creo que al feminismo como concepto, cuando le añade otro adjetivo, otro sustantivo, ocurre como cuando se lo añade a democracia. No es lo mismo una democracia que una república democrática. Pues a mí me dio un poquito esa sensación de, oiga, me están haciendo ustedes una trampilla muy bonita, uh-huh. pero esto igual es un poquito trampita. Era muy trampa, realmente es muy trampa, porque, vuelvo a repetir, a estas alturas de la película no podemos inventar lo que ya está inventado. Uh-huh. Además, yo siempre he dicho y defendido que el feminismo y sobre todo la visión de género es transversal. Sí. Esto no es cuestión de ahora yo voy a la manifestación, ahora no voy porque me he enfadado, uh-huh. ahora quiero ir, ahora no voy, pero si usted no ha ido nunca, que la novedad iba a ser que vais por primer año, uh-huh. pero no ha ido en la vida, entonces, ¿a qué nos estamos jugando? Como tú decías, Lola, ahora llega el momento de subirnos al carro, nos subimos durante una semana todos y ya mañana nos bajamos. No, esto es un día a día, esto es otra cosa. Uh-huh. Ese es el primer concepto que debían de haberse metido en las venas y no se han metido, sí. que esto no es un día ni es una semana. Me parece interesante el que el año pasado fuera mucho más visible que este año, sí. Porque entiendo que en un primer momento algo tiene que ser así de fuerte. Sí. Y luego ya se le va quitando la hojarasca y queda la esencia. Por eso hablaba también, como María, de reflexión. Sí. Vamos a visualizar, por supuesto que sí, pero vamos a reflexionar muy mucho sobre qué partida y qué argumentario tenemos que presentar uh-huh. para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes se vayan incorporando y se incorporen con un argumentario, con una seriedad. Hace unos años me llamaron a un instituto para ir a hablar sobre violencia de género. Sí. ¿No? Y a mí me sorprendió cómo los chavales y las chavalas, yo no hablaba de maltrato, uh-huh. yo no hablaba de violencia, sino que yo hablaba de felicidad. Porque tenemos que ser felices. Recuerdo que en una de las tertulias, la primera tertulia, te hablé de esto porque sí. para mí es algo muy obsesivo. Porque creo que tenemos derecho a ser felices y la sociedad y la política uh-huh. lo que nos tiene que hacer es facilitarnos la vida para que seamos felices. Sí. Bien. Entonces yo decía allí en el instituto que tanto los niños como las niñas tendrían que ser felices. Y es que los hombres feministas, y le ha pasado a gente de mi alrededor, son más felices que los que son androcéntricos. Uh-huh. Porque no tienen que mostrarse tan fuerte, tan así, como lo estamos viendo. Sí. No se tienen que poner la corona, no tienen que ser los que prevalezcan. Y si partiéramos realmente de la sociedad y de la política y de las convicciones y de la reflexión de que lo que necesitamos es ser felices, lo propiciaríamos más, nos ayudaríamos más, uh-huh. seríamos mucho más solidarios. Esto sería más fácil para vivir todos nosotros, sí. ¿no? Y sin embargo, como estamos todavía con la idea, que yo creo que no es miedo al feminismo, yo creo que no, que lo que propician esta ideología no es miedo al feminismo, sino que es miedo a descubrirse a sí mismo, mirarse uh-huh. en el espejo y decir, yo me estoy equivocando y tengo que rehacerme. Pero si tuviesen el valor de, como en la película, ¿no?, de Taxi Driver, decir, eso a mí, no, si fuese capaz de mirarse al espejo y decir, tío, vamos a quitarnos sí. la máscara, vamos a tirar para adelante, vamos a ser mucho más solidarios porque voy a ser más feliz. Y al final, yo que tengo, ayer cumplí 72 años, pues lo que me planteo. Felicidades. Da vértigo, ¿eh? Sí. Da mucho vértigo, mucho vértigo. Pues eso, como cumplir 72, lo que te queda es la esencia. Sí. Y la esencia es que tenemos que ser todas mucho más felices y los hombres también mucho más felices. Uh-huh.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo, ¿no? Me ha encantado el argumentario de Lola. Aparte, mira, hoy cuando he estado leyéndome, me he ido, tú sabes, mi cruzada por promover los objetivos de desarrollo sostenible, y me he ido directamente ODS número 5, promover la igualdad, sobre todo la igualdad de género. Sí. Cuando te pones a leer los distintos objetivos, las propuestas que hace la ONU, que además ya se está reflejando en la agenda urbana, tanto europea como en la española, cuando te pone a leer y dice, oye, igualdad efectiva de género, leyes específicas contra la violencia de género, conseguir que haya una promoción a través de leyes para que haya efectivamente unas posibilidades de igualdad de acceso a la comunidad educativa, claro, muchas veces pensamos en la situación española y nos parece mala, pero es que en otros países estamos hablando de que hay que eliminar la ablación genital, estamos hablando de situaciones que los europeos con nuestro centralismo cultural ignoramos. Pero realmente estamos hablando de un problema de escala global. El otro día, lo he comentado ahora con Lola en el coche, yo recomiendo a todos, por favor, que ayer el videoblog de Iñaki Gabilondo, que se lo pongan de manual. La frase final de Iñaki Gabilondo explica su visión del feminismo y el mundo, dice, y a mí, ¿cómo me van a posicionar por decir que soy un hombre y que creo en el feminismo? Le digo yo a ustedes, señoras y señoras, que el que quiera me puede llamar feminazi. El final es brutal del artículo. Y os digo, es un problema de los muchos problemas planetarios que tenemos, ¿de acuerdo? Y es un problema, yo estoy en lo de Lola, yo creo que hay que darle un cambio de enfoque a nuestra sociedad. Nuestra sociedad, yo creo que estamos enfermos por muchas cosas y tenemos que olvidarnos menos del tener y del teclear y de los likes, y tenemos que pensar más en la felicidad nuestra y de la gente que tenemos más cerca. Y ese es el enfoque. Yo creo que cuando te quitas de encima ciertos clichés y ciertas presiones, cuando realmente empiezas a disfrutar de tu vida y de tu yo. Y a mí me sorprende mucho cómo el debate, yo no soy tan optimista en eso como Lola, aquí estamos hablando de un tema de, muchas veces, aquí de lo que estamos hablando es de privilegios y relaciones de fuerza y de poder, no nos engañemos. Sí. Y yo sé que hay determinados colectivos masculinos que, por ejemplo, soltar las riendas de la economía o compartir las riendas de la economía global, fijaros de lo que estoy hablando, porque, un ejemplo, Ana Patricia Botín es una rara avis en el mundo financiero, ¿de acuerdo? Y de hecho Ana Patricia Botín, la evolución feminista que está teniendo en los últimos años, a mí me está pareciendo una cosa espectacular, ¿no? Que a lo mejor podrá ser más o menos discutible, pero por lo menos se está posicionando ya en ciertas cuestiones, aunque le falten otras. Yo creo que esto es un proceso, son pasos que hay que ir dando. Este año normal que tenga menos visibilidad, también yo creo que determinados partidos políticos que el año pasado cometieron errores estrepitosos han decidido optar por un perfil bajo. Y eso ha provocado que a lo mejor se caliente menos o venga menos activo, en teoría, el ambiente, pero yo creo que va a haber una participación y un seguimiento masivo a lo largo del día y esta tarde. Yo estoy convencido de que va a haber, vamos a estar muchas personas en la calle hoy. ¿Qué habéis visto de cambio del año pasado a este, María? Yo te decía, es un día para pensar y reflexionar mucho. Yo sigo viendo y me sigue quemando el higadillo el que sigan saliendo autoridades de todas partes y me sigan diciendo que vamos a visibilizar y vamos. Yo no quiero que vayamos, yo quiero que cuando me haga usted los presupuestos me haga usted un informe de impacto de género. Eso sí, eso se hace todos los días, no es hoy porque es 8 de marzo. No venga usted a contarme una película que me la cuenta todos los años y que ya me la sé. No me sirve que reúnan a 20 altas directivas para que nos cuenten cómo le ha ido la vida, porque yo la vivo también a diario y también he sufrido y sé lo que es que te discriminen simplemente por el hecho de ser mujer, porque eres más válida que un señor, y entonces eso lo llevan muy mal. Entonces a mí me sirven ese tipo de cosas, y es la que sí me gustaría que hoy me dijeran, ahora sí lo vamos a hacer. O sea, de verdad, vamos a hacer ese informe de impacto de género en los presupuestos. Porque eso significa que cuando se diseñe el urbanismo de una ciudad se apliquen visión de género, pues a la hora de hacer un paso de cebra, a la hora de pensar que una mujer va con un carrito, a la hora de hacer una serie de cosas que no se están haciendo. A mí eso sí me vale. Lo que no, estoy un poco cansada, por eso decía, vengo un poco como como eso, este año, aparte del perfil más bajo, como diciendo, es que tenemos que darle muchas vueltas a esto para avanzar, porque no nos podemos quedar en la declaración de hoy, 8 de marzo, en la manifestación, quiero más, y quiero más día a día, no quiero más el 8 de marzo. Claro. Lola. Ya lo he explicado un poco antes, yo creo que sí que ha habido un cambio en el sentido de que hay mucha más conciencia social en pro de las mujeres. Yo creo que sí, que el año pasado
es verdad que se, como dice María muy bien, ¿no?, que se visualizó más, pero que eso fue suficiente. Que no siempre podemos estar como en la cresta de la ola. Sí, la sobretensión. Sí tenemos que estar en el sentido de ser muy radicales. Yo cada día soy más radical, más mayor, pero más radical. Sí. ¿Por qué? Porque si hay muchas más mujeres radicales, tirarán del resto que no tienen la misma posibilidad. Entonces, cuando dicen, bueno, es que la feminazi, pues yo quiero ser feminazi. Totalmente. Y quiero ser cada día más radical. Porque no creo que me esté equivocando. Porque lo he reflexionado, sino que lo que intento es que desde mi posición, que es de privilegio, pueda seguir tirando de otras mujeres, de otros hombres, que no tienen esta, este privilegio en el sentido de que he tenido suerte en la vida, de que yo también me lo he propiciado, yo me lo he buscado, hemos nacido donde hemos nacido, y sin embargo otras pues no tienen esas posibilidades. Y hay que, incluso a lo mejor, han reflexionado menos, o se lo plantean menos, pero también ellas tienen derecho a la misma libertad y a la misma felicidad de la que hablaba antes. Entonces, si muchas estamos aquí arriba en la cresta de la ola, tirando, 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 pues muchas van a venir y muchos van a venir. En Córdoba y creo que lo ha dado en la clave, y no es el muchas, es en el muchos. Sí. Porque esto no lo podemos hacer solas. Claro. Sí, como ellos no vengan, aquí no hacemos absolutamente nada. Esto es como cuántas veces hemos hablado aquí de promocionar turísticamente Córdoba en Córdoba. Y las mujeres ya sabemos que queremos ser iguales, ya sabemos conciliar, ya sabemos. Necesitamos que la otra parte lo entienda también. Es que hay que buscar. Perdona, Rubén. Es que no estudié. Nada, Rubén, hoy no hablas hasta dentro de 20 minutos. Además, lo has dicho al principio. Yo ya antes de entrar se lo he dicho a ella. Yo lo tengo muy claro que es vuestro día, disfruta. Además, yo quiero disfrutar con ella el día, la percepción que yo tengo. Que yo quiero complicidad. Sí, efectivamente. Yo quiero hombres que estén conmigo, que se sientan compañeros míos, que estén en la misma cresta de la ola, que se sienta, como ha dicho muy bien antes Rubén de Iñaki Gabilondo, que se sienta feminazi, que sean radicales, que quieran compañeras, que no quieran mujeres que sí, que un poquito está. No, que quieran mujeres felices a su lado, y que ellos sean mucho más felices. Yo quiero compañeros, yo quiero complicidad, desde luego que sí. Yo creo que es la clave. Y por cierto, te iba a comentar en respecto al ejemplo que han puesto de Ana Patricia Botín. Yo creo que su cambio empezó en el momento que sintió temblar la silla, porque era mujer y estaba donde estaba. Si no lo hubieran hecho temblar la silla, a lo mejor no se hubiera dado cuenta. Los cambios surgen de distintas motivaciones, lo importante es que haya un cambio. Sí, efectivamente. Pero yo creo que ese fue el motivo del cambio. Pero mira, Lola ha puesto, yo creo, fíjate, yo creo que ha puesto el tema en un eje muy interesante, que es cómo hay determinada opinión publicada y determinada línea ideológica que intenta ponernos los hombres continuamente a la defensiva contra el feminismo. Lola, que sabe que yo soy mucho, y lo sabéis, que yo soy de debatir y pelearme en cualquier esquina, y de día, a ser posible. Claro, yo lo que intento transmitir, oiga, esto es un movimiento de igualdad, no un movimiento que a mí me quiera discriminar como hombre. Aquí de lo que estamos, de que si uno están aquí y otro están aquí, las mujeres subir hasta aquí. No estoy hablando de que a mí me vayan a bajar, ojo, que eso creo que es muy importante. Y luego yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que aquí hay que avanzar en conceptos como la corresponsabilidad. La igualdad tiene que ir aparejada a la corresponsabilidad, y yo estoy de acuerdo con ella. Los hombres tenemos que entender que tenemos que ser también parte activa, porque el feminismo, a fin de cuentas, es igualdad. Es que vivimos en un mundo, y esto me lo he oído decir, donde estamos viviendo en multitud de brechas. Tenemos una brecha digital, tenemos una brecha de renta, tenemos una brecha de calidad de vida y de felicidad, que dice Lola. Una persona que trabaja 14 horas al día por un mal salario, esa persona es muy difícil que pueda ser feliz o poder realizar su proyecto de vida. A fin de cuentas, el concepto importante de cuál es: igualdad entre las personas, igualdad de oportunidades, igualdad de llegar. Esa es la cuestión. Yo cuando oigo hablar de la cultura del esfuerzo me río mucho, porque digo, coño, hablan de cultura del esfuerzo los que no se han esforzado en la vida. Y de verdad, esa capacidad, yo creo que además el movimiento feminista actual está teniendo esa capacidad de tejer complicidades y alianzas que se había echado hace algunos años en falta, y yo creo que en ese sentido lo están desarrollando bien. Lo que sí es verdad es que hay voceros y voceras que están muy interesados en poner el foco en ciertas actuaciones muy puntuales y muy extremas, y lanzar muchos argumentos
que están basados en mentiras, no voy a decir datos falsos, es decir, están basados en mentiras, que no se nos olviden, para distorsionar la visión de las cosas. ¿Para qué? Para conseguir que haya ese tensionamiento, para que haya hombres que no nos pasemos al otro lado de la trinchera, eso es lo que se está buscando simplemente. Es un tema que yo creo que va a seguir dando mucho que hablar, hay mucho que hacer también. Yo ya me paso al otro lado de la trinchera. ¿No? Pues bienvenido entonces. Más no puedo decir. Y aquí en Córdoba se van a llevar a cabo distintas actividades, se llevan desarrollando durante toda la semana, concretamente ayer había una vigilia también programada en Las Tendillas, en la Plaza de Las Tendillas, tenemos imágenes también que en cuanto los compañeros puedan mostrarlas también las vamos a comentar. Como decimos, distintas actividades para concienciar, Lola, y para que tengamos clara cuál es la idea, ¿no? Que entre todos tenemos que conseguir, como ha dicho María, que hay que sumarse todos. Es necesario visibilizar todo el movimiento de mujeres, precisamente para que la gente perciba que aquí hay mucha fuerza, que aquí hay mucha potencia, que no somos cuatro feminazis las que estamos trabajando, sino que hay algo muy reflexivo, muy contundente, muy bien argumentado, y por eso salimos a la calle. Pero temo que el activismo, como ocurre también entre las parejas, supla lo que es la conciencia. Y me voy a explicar. Si yo con mi mujer, yo también frigo los platos. No, es que esa actividad no es la que queremos. Si yo atiendo a los niños. No, eso es activismo para mí. Lo que realmente hay que hacer es, como he dicho antes, un compañero, un cómplice, que salga a los problemas y a solucionarlos con la misma idea de felicidad que yo tengo. No con su androcentrismo, no con su voy a fregar hoy los platos, ay, qué bonito, voy a hacer la paella del domingo, qué tío más feminista. No, creo que eso se ha caído durante un tiempo en decir, no, es que mi compañero hace cosas en casa. No, eso no es un compañero, eso es alguien de quien vas tirando. Tiene que ser un igual. Un igual es el que tiene, asume la misma responsabilidad, la misma cara a los problemas, el que está. Me gusta mucho el anuncio ese que hay de las pizzas, que es muy divertido, cuando, ahí está Matilde. Digo, mira mi tertuliana del limonero. Ay, perdón. Cuando dice el padre, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Eso es, porque las mujeres vamos solucionando, porque tampoco tenemos ni idea de cómo solucionar los problemas de nuestras hijas y de nuestros hijos adolescentes. Y sin embargo, el hombre, hasta ahora, se inhibe, y sin embargo, el hombre feminista que quiere ser feliz, dice, no, no, vamos a ver esto cómo lo solucionamos entre los dos. El hombre que se pone la gafa morada. El hombre que se pone, muy bien, María, el hombre que se pone la gafa morada. Hasta que no eres capaz de mirar las cosas de otra forma, no cambias tu realidad. Pues ahí tenemos esas imágenes de lo que ocurría ayer por la tarde en la Plaza de las Tendillas, donde también se tuvo un recuerdo para todas las mujeres que han sido asesinadas, exactamente. Este año. Ahí tenemos esa otra reivindicación, porque claro, el 8M lo que implica también es reivindicar el papel de la mujer en muchísimos ámbitos. Hemos estado hablando de esa igualdad salarial, por ejemplo, que ha comentado también Rubén, de esa felicidad, ¿no?, de la que Lola también ha comentado, pero también está presente la violencia de género en este día, en el día de hoy, y ayer precisamente se recordaba a esas víctimas de esta forma en la Plaza de las Tendillas. Ahí vemos además también que se sumó la música. Bueno, son actividades también que conllevan pues algo distinto, ¿no?, para precisamente llamar la atención, que no solamente sea leer un manifiesto o leer el nombre de las víctimas, sino que se llame la atención de todas las personas que en este caso circulasen por allí. Este día no puede ser solo reivindicar, estamos aquí constreñidas, pobrecitas de nosotras. No, no, es que somos muy fuertes. Sí. Es que además hay una cosa, que lo que he comentado antes de estos voceros y voceras, han intentado ligar en cierto momento el feminismo con la ira, cuando yo creo que el feminismo es exactamente todo lo contrario. Llámame cursi si queréis, pero yo creo que en el feminismo hay también amor. Claro que lo hay. Y claro, cuando, además, yo siempre he dicho que la cultura va normalmente un poquito por delante de la sociedad. En Córdoba hemos tenido magníficas, y tenemos magníficas poetisas. Yo pienso a la gente más actual, por ejemplo, Elena Medel, que es una escritora fantástica. Claro,
Cuando tú combinas esto y le das un toque lúdico cultural y haces mezcla, que yo creo que la sociedad nuestra, el futuro va a ser las mezclas, por mucho que digan algunos iluminados. La historia de la humanidad es inexorable, amigos, lo siento. Yo creo que esta es otra forma de plantear, y yo estoy en lo que dice Lola, el 8M tenemos que encaminarlo a ser una jornada de reafirmación y felicidad, sí. Creo yo, en la, con ese respetuoso recuerdo a las personas que han fallecido, que esperamos que sean cada vez menos. No, sí. Asesinadas. Asesinadas, perdón. A las personas, eso que he parecido otro. Las personas que han sido asesinadas por sus parejas, o por sus compañeros, o malos compañeros en este caso, pues oye, y así con este trabajo a lo mejor conseguiremos el reto, que es conseguir que haya un cambio en la próxima generación, para que el concepto de lo que estamos hablando realmente lo tengamos interiorizado. Ese es, yo creo, el gran reto que tenemos, es un trabajo, una generación vista, me parece a mí. Estaba mirando las imágenes y estaba pensando qué cantidad de caras conocidas. Sí. Porque hablaba de Araceli, de Matilde Cabello, tertulianas de mi tertulia del Limonero. Sí. Y la verdad es que es un día exactamente, Rubén, que tiene que tener una parte, si me apura, hasta casi lúdico-festiva. Es un día de celebrar. Sí. Ahí tenemos esas imágenes. Como decimos, es una de las actividades que se enmarcan dentro de la celebración de este 8M, Día de la Mujer, este 8 de marzo. Pero, y... pero tú fíjate lo poderosos que son los elementos de condicionamiento, sí, que a mí me ha salido la frase, entre comillas, políticamente correcta. Sí, sí, me estoy comiendo la cabeza ahora mismo. Sí, me ha chocado. No, no, yo me he quedado pero igual que tú. Pero es que es inconsciente, porque no lo sí, ven. Sí. Inconsciente, sí. Yo me he quedado, digo, claro. Porque, hombre, que Lola habla mucho conmigo y sabe que yo el lenguaje que uso normalmente es otro. Favor, yo no sé qué mecanismo favor. Se me ha activado. Que no tengo dudas sobre ti. Que he dicho. Que he dicho. Por eso te corregí. Tampoco, ¿eh? Claro, claro, es que me he quedado. Tampoco. He dicho. No, es que ahora es cuando me estoy dando. Digo, que, pero, digo, qué fuerte esto. Y ayer mantenía yo una conversación sobre eso, porque en un ámbito habían organizado una charla sobre la estancia materna para mujeres. Sí. Y yo le discutía, decía, pero vamos a ver, ¿por qué para mujeres? Digo, yo no le voy, estoy dando de mamar a un chihuahua, estoy dando de mamar a un niño que es tuyo y mío. Sí. Con lo cual, me gustaría que fuera también para los hombres, para que entiendan cómo se encuentra una madre que está en un periodo de lactancia, qué es lo que sientes, qué es lo que, cómo ves las cosas, en qué me puedes ayudar a apoyar. Corresponsabilidad. Efectivamente, claro. Corresponsabilidad, sea sencillo. Así debería de ser en todos los ámbitos, sí, sin duda alguna. No, pues cambiamos de tema, porque la actualidad no solamente se centra en esas actividades, que por cierto, no hay que confundir, antes de terminar con este tema, huelga con manifestación, cosas distintas. Sí, sí. Que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Otra de las citas importantes se desarrollará esta tarde y nosotros también estaremos pendientes, pero vamos a cambiar de tema, como digo, porque la actualidad da mucho de sí. Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de una de las actividades que se van a desarrollar este fin de semana, porque vamos a unir caballos y moda, en la que va a ser, en el que va a ser el segundo evento, se desarrolla por segundo año consecutivo, y en Caballerizas Reales. ¿Qué os parece posicionar Córdoba dentro del mundo de la moda y seguir posicionándola dentro del mundo ecuestre, que yo creo que ahí no hay duda alguna, ¿no?, del potencial que tiene Córdoba, a pesar de algún que otro revés que últimamente hemos podido leer en la prensa, con el tema, por ejemplo, de Badajoz, que nos han quitado ahí algo importante? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno. ¿Qué os parece un evento como este? Hombre, yo todo lo que sea reforzar marca Córdoba, y en este caso con dos elementos que forman parte de nuestra cultura, como es el mundo del caballo, sí, y lo que es el mundo del flamenco, incluso la moda, que la moda cordobesa. Me estoy acordando este año que ha fallecido Elio Berhayer, por sí, ejemplo, recientemente. Yo creo que unir dos señas de identidad, y lo más importante, darle continuidad a una iniciativa que el año pasado yo creo que tuvo una aceptación buena, y este año pues darle una solución, una continuidad. ¿Qué ocurre también? Que cuando tú a algo le das continuidad, tú ya te creas tus propios espacios y te creas tus propios momentos. Esa generación de actividades, yo creo que para temas como la gestión de Caballerizas Reales y demás, le va a venir bien a la ciudad de Córdoba. María, ¿qué te parece a ti? Yo estoy con Rubén, yo opino exactamente igual, es un refuerzo de dos industrias, si quieres llamarlo así, dos sí, empresas sí, complementarias que pueden promocionarse y apoyarse mutuamente. Y me parece muy bien. Lo que sí, como siempre me gusta cuando me leo la noticia y encuentro algo que me choca, este tipo de desfiles, quizás con en Córdoba con el aliciente del caballo, que sí, no lo hay en otros sitios, se celebran en otras ciudades de Andalucía, en Jaén, en
En Andújar. En Andújar, en Sevilla, sí, en varios sitios. Yo intentaría, ya que en Córdoba contamos con caballerices de caballo, no dejarlo solamente en que haya caballo y haya moda flamenca, sí, sino en dar un paso más para allá, en romperse la cabeza, en tener mucha creatividad para lanzar algo que sea único, que es lo que tenemos que buscar. Diferenciarnos, sí, a fin de cuentas. Esa clave de diferencia. Estoy de acuerdo contigo, María. Lola, ¿qué opinas tú? Hombre, a mí me gusta, me atrae, me parece una iniciativa buena. Me adhiero a lo que está diciendo María. Vamos a darle una vuelta, vamos a ser más creativos, que no solo sea la flamenca y el caballo, sí, con el señor con el sombrerito, en el día de hoy nunca mejor dicho. Pero bueno, desde luego que sí, que es una idea, que es algo que es de nuestra idiosincrasia, entonces vamos a potenciarlo, vamos a hacerlo lo más posible. Pero sin perder de vista que a veces nos volvemos un poquito mirando nuestro ombligo, sí, nuestro caballito, nuestro arte flamenco. No, vamos a abrirnos y vamos a ser más internacionales, que es un poco lo que dice María, ¿no? Darle un toquecito universal al tema. Sí, sí, que también hace falta. Sí, mucho. Sí. Bueno, pues ya saben que tienen esta cita este próximo fin de semana, además con diseñadores de Córdoba, pero también nacionales, es decir, que se amplía el abanico, claro, de posibilidades, claro, tiene que ser, sí, sin olvidarnos de lo que hacemos en nuestra tierra, sí, que a veces, sí, lo dejamos de lado por potenciar otras facetas, no, y oye, que aquí tenemos además, una muy buena moda flamenca. El cierre del desfile lo hacen diseñadores cordobeses, uh-huh, y una de ellas que la conozco, que es mi amiga María José Pedrosa, que le deseo la mejor de las suertes, que es una fantástica diseñadora que tenemos aquí en Córdoba. Pues vamos a estar muy pendientes de esos volantes que vamos a poder ver en esa pasarela tan especial. Y precisamente hablando de moda flamenca y de caballos, con el segundo tema, con el de caballos, le vamos a dar a nuestra compañera Ana Espino el paso a su punto de directo. Primer directo de la mañana, compañera, cuéntanos dónde te encuentras y a qué nos vas a invitar tú. Hoy tenemos una mañana movidita, vamos a intentar traerle toda la actualidad, no sé cómo lo vamos a hacer, pero seguro que lo conseguimos, a lo mejor cojo un caballo de los que hay aquí, me monto y llego a todo. Bueno, pues estamos en el Palacio de Congreso y estamos con dos de las personas que integran este congreso, te cuento, el octavo congreso anual ABE, son los últimos avances del diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al rendimiento en el caballo. Bueno, pues aquí están los veterinarios que son especialistas en equino. Estoy con Maite Barbancho, ¿lo digo Bastero. Bien? Bastero. Yo le cambio el apellido porque, claro, acabo de llegar corriendo y le te cambio. Pues local el apellido, así que no hay problema. Con Maite y con José Julio. José Julio, tú eres el administrador de esta asociación. No soy veterinario. No eres veterinario, pero me has dicho que eres un chico para todo. Sí, hombre orquesta. El hombre orquesta, ¿por qué se organizan estos congresos? Pues porque ha cogido mucha dimensión la asociación y antes de participar en congresos ajenos, pues decidimos hace 8 años hacer nuestro congreso anual y empezamos con 100 asistentes y estamos ya por cerca de 250. Es un encuentro además en una ciudad como la nuestra en la que el caballo tiene mucho protagonismo. Por eso se escogió Córdoba. La política es una vez, porque esto nació como una asociación andaluza, ¿vale? Y al final, como se dimensionó tanto, se hizo nacional y se ha optado por hacer un congreso dentro de Andalucía y alternarlo con uno fuera de Andalucía. Y este año tocó aquí en Córdoba. El presidente está ahora mismo, junto con otros representantes, están ahora mismo dentro de la sala haciendo esa presentación oficial del congreso. ¿Qué está contando el presidente? Tú que te lo sabes todo. Pues lo mismo que estoy contando yo ahora mismo. La historia, presentando a Juan José Badiola, al presidente del Colegio de Sevilla, bueno, a todas las autoridades que han venido. Me imagino que estará haciendo, no estoy dentro. Aquí se va a aprender mucho este fin de semana. De veterinaria, sí. Me imagino que sí. Ya te digo, no soy veterinario, pero yo. Tú casi los coordinas a todos. Los coordino. Bueno, pues él los coordina sin fusta, que yo no le veo fusta por aquí por ningún sitio. Eso está bien. Maite, tú eres una de las personas que se han traído tus cosas, todas tus conocimientos para que los veterinarios, bueno, pues salgan este fin de semana con muchas más cosas dentro del bolsillo. Sí, bueno, nosotros, yo sí que soy veterinaria en este caso, pero bueno, trabajo en un laboratorio farmacéutico que se llama Boehringer Ingelheim, que actualmente es el número uno en el mercado español y bueno, aprovechamos siempre este foro que es a nivel nacional técnico, donde vienen veterinarios de toda la geografía para presentar nuestras novedades y actualidades a nivel técnico y a nivel comercial. El caballo da tanto de sí.
Bueno, ha tenido años mejores, hay que decirlo, pero es verdad que poquito a poco pues va creciendo y bueno, nosotros, nuestra empresa, en nuestro caso, sí que está investigando mucho en el mercado de caballos y sacando nuevas soluciones terapéuticas, así que sí que es un mercado donde crecer. Sí, sí. En nuestra ciudad, ya hemos estado hablando antes con José Julio, en nuestra ciudad el caballo tiene una importancia grande, una relevancia, además cada vez más. Vosotros lo entendéis así también. Sí, bueno, está claro que Andalucía es la cuna o la esencia del mundo del caballo y es verdad que, bueno, también a nivel de igual de competición está Barcelona y Madrid como núcleos importantes, pero sí está claro que Andalucía es, bueno, ese es uno de los focos principales donde tenemos nuestro principal mercado. Bueno, pues ya lo estás viendo, Amparo, aquí nos vamos a quedar un ratito para ver qué es lo que traen de nuevo. Yo, como vea un caballo, ya te digo que le voy a pedir prestado para salir corriendo en nuestro próximo directo porque no me va a dar tiempo. Yo no me he traído las suelas de montar y no sé yo cómo voy a acabar. Ay, Ana. Pero en fin, aquí estamos. Córdoba, desde luego, lo que sí está claro que Córdoba está siendo el epicentro de muchas de las reuniones que hay a nivel nacional, porque tenemos empaque, tenemos sitio y tenemos importancia. Este fin de semana se va a hablar de caballo aquí en el Palacio de Congreso. Pues esa cita también la apuntamos en nuestra agenda del fin de semana. Gracias, compañera. Te vemos en un ratito también con otro directo muy interesante y nosotros continuamos aquí hablando de la actualidad. Y vamos a ir uniendo pues temas que yo creo que van también de la mano, ¿no? Hemos hablado de ese flamenco, hemos hablado también del caballo, vamos a hablar de los patios, que conjuntan a la perfección. María, ¿qué te parece la noticia? Te miro a ti directamente porque ya tiene patio, claro. Entonces... y además con nombre propio, el patio de María. Sí, el mío tiene nombre y apellido. ¿Qué te parece a ti la noticia que hoy podemos también ver en los medios de comunicación? Bueno, hoy se hablaba de la... Había ya una lista provisional, como todos los años, donde hay patios excluidos como todos los años. Sí. Como todos los años no sabemos tampoco exactamente por qué, ni por qué hay esa comisión, con qué criterios, con qué no criterios, porque sí unos, porque otros no. Yo te leo una otra noticia que también he encontrado en el periódico cuando estaba leyendo, de una iniciativa que van a hacer... cata de aceite y de vino en los patios por la noche y de flores y no sé cuánto. Y bueno, pues me viene, lo meto todo en la costelera y la muevo un poquito y digo, uff. Sigo sin entender porque no entiendo los criterios que se siguen ni las bases, por qué se desarrollan como se desarrollan, porque hay patios que son eliminados año tras año del concurso, cuando estéticamente y por el cuidado que tienen son patios que merecen estar en el concurso. Bajo mi humilde criterio, no entiendo por qué hay patios que siguen, no solamente están en el concurso, sino que son reiteradamente premiados, cuando, por ejemplo, uno de los que se ha eliminado, donde no vive nadie, no hay moradores, y todos lo sabemos, Córdoba es un pueblecito grande, no hace falta estar muy informado para saber las cosas, ¿no? Perdón, no hace falta estar muy metido en las cosas para enterarte. No entiendo, antes lo comentábamos también, ¿con qué criterio se prohíbe hacer cualquier negocio mercantil en un patio que entre en concurso, cuando la propia Vincorsa ha financiado apartamentos turísticos dentro de los patios? Eso es mercantil, creo, ¿no? Señor economista. Lo parece. Vender cerámica, joyas, cuero, creo que también es mercantil, ¿no? Creo. Una actividad. Mercantil, vamos a dejarlo en mercantil. Sí, sí, sí. Hacer catas de vino, que son catas que obviamente supongo que los participantes pagan, no son gratis de tamores. También es una actividad con el mercantil, que sí lo van a permitir, pues no sé por qué criterio, pero me encantaría saberlo. Y mi patio que vende Coca-Cola no se le permite participar. Cuando yo, el primer año que tenía abierto el patio como restaurante, a la hora de concursar en el concurso que se me permitió, obviamente no había ninguna actividad mercantil. Estaba todo tapado con unas telas de saco, decoradas, muy bonitas, y no había ninguna actividad mercantil. Entonces me gustaría, y más hoy en el Día de la Igualdad, que aquí también fuéramos iguales. No podemos ser unos cerdos más iguales que otros cerdos. Tenemos que hacer las cosas con más cabeza, con más transparencia, que sepamos por qué sí y por qué no. Sí. No sé, me parece, o sea, esto le falta... no sé cómo decirte, quitarse el corsé, ¿no? Porque si no, como siempre digo, nos vamos a cargar a la gallina de los huevos de oro. No más que corsé, la falda enteriza, como decía mi tata, ¿no? O sea, quitarse eso y soltar carne y decir, bueno, vamos a hacer ya, de una vez vamos a darle esto también, un aire fresco y un aire distinto. Apunto totalmente lo que está diciendo María, ¿eh? Gracias. Vamos, es que es evidente. Que, si, se me ha quedado algo en el tintero con respecto a los caballos, ¿puedo volver? Sí, por supuesto, Lola. Claro, faltaría más. Que no sea...
el tratamiento de los caballos tipo circo, en sí. el mal sentido. Sí. Porque el respeto a los animales también entra dentro de toda nuestra filosofía como feminazi, que me considero. Sí. Bueno, y hablando de... Ha quedado clarísimo esta tertulia. Sí. Y vamos, comprendo perfectamente, María. Vamos, a mí me fastidiaría no tener los criterios, si, como tú dices, no se conocen bien los criterios sí. por los cuales se determina a qué conclusión he llegado, porque mantengo estos criterios. Sí. Eso es... básico a la hora de una democracia, a la hora de movernos, a la hora de tener un sentido de ciudad. Pero ¿cómo lo vamos a pensar que se puede vender cerámica y no se puede tener un patio como el de María? No porque sea María, sino un patio como el de María, precioso, que a lo mejor no gana nunca, pero bueno, sí. está ahí, y que también ella pueda lucrarse, ¿por qué no? Pero sí, sí, los el resto de restaurantes, los hoteles, todo... Uh-huh. Llevo el merchandising de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Una persona determinada, sea este patio, sea otro, no van a poder lucrarse también, uh-huh. porque genera... hombre, yo voy a, van a venir unas amigas mías, ¿no? Sí. Del País Vasco, y yo te lo voy a llevar a tu patio, eso es obvio. Entonces, quizá el defecto esté... yo no creo que sea falta de transparencia, quizás porque los criterios no están claros del todo, ¿no, María? No lo sé. A lo mejor no interesa tampoco que estén claros, ¿no? Porque poder hacer lo que quiero. Entonces yo hay veces que ya me pregunto dónde está la gallina y dónde está el huevo. Sí, ¿no? Entonces, claro, yo llega un momento que dice, porque no hay yo cosas que no me cuadran, entonces... suelo ser más inocentona, ¿no? Sí. En eso, entonces creo que es que los criterios están claros y no se determina y no se ve bien qué hacer. Este, como es un restaurante, mira, pues este lo quitamos. Porque si todos los restaurantes van a los patios, sí. un poco se puede desvirtuar lo que es el patio. Pero también se tendría que tener en cuenta una cosa que yo creo que también es importante. No es lo mismo un restaurante con un patio... que un patio en el que se pueda comer. Es que son cosas distintas. Y en sí, el caso de María, porque yo lo conozco bastante sí. bien, de hecho hasta hemos hecho especiales de patios, en sí. su patio, porque hemos considerado que es un patio como tal, no nos hemos ido a un restaurante, nos hemos ido claro, a un patio a hacer nuestro especial de patios el año pasado. Y este año repetiremos, María, bueno, ya te voy avisando. Por supuesto que sí. Que nos andas allá todo el equipo. Tú sabes que venía a vuestra casa. Preparo croquetas. Lo sabemos, haremos tertulia. La tertulia allí, del claro viernes sí, debería supuesto, hacerse en el patio de María. Claro que sí, en el patio de María. Dicho queda. Ella le dedica todo el amor del mundo a sí. su patio, lo cuida durante todo el año y tú entras y estás viendo un patio, tú no estás viendo en ningún momento un restaurante, tú estás viendo es que, un patio. Amparo, yo antes de tener un restaurante, mi patio ha participado en concursos claro, de patio muchos claro. años. Yo tengo un tercer premio claro. en patio, del cual me siento tremendamente orgullosa. Y merecidísimo, porque o sea, tienes no el patio que es una monería. Efectivamente, y yo creo que el patio es otra filosofía, uh-huh. es cuidar el patio, es vivir en el patio, es una forma de vida, sí, a fin de cuentas. Quizá no es. Esa sí, sí claro. sea la diferencia, María. Claro, sí. Que se viva o no se viva. No, no se porque claro, es que cuando, su patio tiene vida. Tú cuando entras en su patio... Lo notas. Lo notas, pero es que tiene vida. Que sea habitable. En el sentido claro. de que cuando se le concedió el Patrimonio de la Humanidad era precisamente por la filosofía que entrañaba claro. de cohabitar claro. todo, toda la familia y así. Y quizá haya restaurantes, uh-huh. porque no se vive, que es que es un patio muy bonito, pero que ahí no se vive, claro. ahí no se tiene una socialización. Es que no es lo que mismo, un patio decorativo, y quizá, que son los que suelen tener los restaurantes, es decir, Amparo, sí, tiene un patio, pero patio no María tiene la esencia vive. De patio. Sin embargo, es que ella, es que además es que claro, es que a su casa, es que tiene esa esencia Amparo, de patio vivido. Ahí, son matices pequeñitos, pero son matices por supuesto. Importantes. Es decir, hay obviamente la fama que han cogido los patios del Patrimonio de la Humanidad, pues hay muchos restaurantes que han creado un patio, claro. porque económicamente les interesa, eso es una opción perfectamente uh-huh. válida y respetable. Hay otra que hemos optado por una solución como la que yo he hecho, que dentro de mi patio sí. he decidido ofrecer un restaurante porque además, bueno, encarna además una filosofía en la que creo y la que vivo, y vosotros lo sabéis, que habéis ido mucho allí. Y aparte, yo sigo pensando si el festival de patio, a fin de cuentas, es una cosa festiva, una cosa, lúdica. Como decíamos antes, lúdica, de felicidad sí. y tal, ¿a cuánta gente que viene de fuera y que no conoce esta ciudad estamos privando de ver determinados patios, que aunque sean como se hacía antiguamente, fuera de concurso, pero que sepan que en Bodegas Campos tienen unos patios maravillosos? Sí. Si usted concurso. Se quiere para tomarse ¿cierto? Una Coca-Cola, como si no se la quiere tomar. Pero ¿por qué me están negando el derecho uh-huh. que la gente que viene de fuera sepa que ahí hay esos patios sí. que existen y que también son dignos de ver si el propietario, por supuesto, quiere? Porque, por supuesto, no olvidemos que la grandeza del concurso de patios es que son recintos privados que abrimos gratuitamente a quien los quiera visitar. Mundo. Entonces,
¿por qué matamos esa gallina de los huevos de oro con tanta tontería y tanta reglamentación y tanta base? Sí. Tú bueno, lo repetís, uno de los criterios fuera la enteriza, por Dios. Que uno de los criterios sea el que se viva y el que se traslade, sí, el que hay una familia. Bueno, hay patios que son nada más que los de una familia. No, y entonces, nada. Y no pasa nada. No pasa nada. En Santa Marina, sí, casi todos los de Santa Marina viven nada más que una familia. Sí, yo vivo sola. Igual que tú. Bueno, con gato y perro, pero bueno. Pero no tengo vecinos, digamos, al uso. Pero es que sí, los patios han sido así, hay patios de vecinos y hay patios de casa particulares, claro, individuales. Lo que sí se nota cuando tú entras a un patio, y además que no me digan porque se nota, tú ves las flores del vivero, y además va a un vivero en, sí, Córdoba y dice, no, si ya han venido del patio, no sé, claro, qué, si la han llevado, claro, todas. O sea, se nota porque se ve, se huele, ¿no? Sí. Y además que no pasa nada tampoco, que es que hay flores que son de temporada y hay que comprarlas en su temporada y se ponen, claro, para temporada, claro, que me parece muy bien. Pero ese solamente premiar ese abigarramiento de flores, sí, y esa, y que a ver quién pone más, y ahora yo tengo más, y yo te he puesto esta que no la tienes tuyo. Sí. Eso, sí, yo a mí me parece, a mí de eso verdad. Eso me gusta, María. ¿Eh? Es que a mí eso me gusta, porque yo voy por los patios y digo, uy, este no lo conozco. Sí, pero tú que vas a verlo. Pero esa competencia entre ellos mismos tan absurda. Oye, claro, si todos son bonitos. La guerra del yo más. Exactamente, el yo más. No, eso es lo que a mí me raya. Ya, el yo más. El yo más. Sí. Pero que sean plantas es que en cualquier ámbito. Y así, yo que soy muy de eso, la riqueza, eso es la riqueza. Es una terraza fantástica, ¿no? Esa es la riqueza de los patios. A mí, claro, eso me encanta también. Claro, pero esa guerra del yo más. Ya, y tú pones, claro, 20, pues yo voy a poner 40. Y sí, yo voy a poner. Eso me parece de verdad provinciano. Me parece, uh-huh, que no. Que eso no es digno de una fiesta como los patios Patrimonio de la Humanidad. No, estoy de acuerdo también contigo, no, pues, María. Yo ahí, Rubén, digo lo mismo que hemos hablado con el tema del caballo, que a lo mejor debemos repensarnos un poquito algunas cosas. Yo creo que muchas veces la solución no está en prohibir, sino en permitir. Sí. Y a lo mejor tenemos que tener unas miras más amplias. Y oye, pues rescatar el concepto de fuera de concurso, integrarlo en la ruta de alguna forma. Sí, claro. Porque yo sigo pensando, cuando tú vienes a los patios, tú vienes a vivir una experiencia. No limitemos la experiencia. Y yo sí estoy en lo de Lola, yo sí soy muy enemigo, sí, de todo aquel establecimiento que tiene una explotación puramente mercantil, casi rayando en la usura. Sí. Es decir, yo el límite que pondría en el concurso de patio es el patio está habitado por gente que vive en él y es su residencia habitual o no. Si no, yo el patio directamente no lo dejaría concursar, uh-huh, yo sí. Si algún día soy alcalde y esas cosas. que estás en ello. No, créeme que no, al contrario. El pasa que yo creo que al final por aclamación el pueblo me va a oír. Seguro. La cuestión esa y luego lo que ha comentado María, mira, una cosa que me ha venido a hablar mucho en la tertulia, el tema de que en el siglo XXI tú la gobernanza y la dirección de una ciudad la tenés que llevar de una forma distinta. Las personas, los ciudadanos cada vez sabemos leer mejor, simple, uh-huh, y llanamente. Oiga, si hay un comité técnico que emite un dictamen, usted tiene que publicar el dictamen. Y el dictamen tiene que estar argumentado para que yo pueda hacer la reposición pertinente si creo que mis derechos, uh-huh, están lesionados. Esas son las partes que muchas veces creo que no entiende la administración pública, que tiene que empezar, sí, lo que hemos dicho antes. La administración pública en España está acostumbrada a tener este tipo de relación con el ciudadano. Y ahora mismo el ciudadano, la relación que queremos con la administración pública es esta. Uh-huh. Es de prácticamente igual a igual, oiga. Y comunicarnos las cosas y demás. Y yo, sobre todo, lo que apostaría es, lo estuvimos hablando hace 2 o 3 semanas, creo que también estuvimos hablando del tema de patio, hay que darle una actualización y entender qué es lo que hace diferente al patio cordobés de otras manifestaciones, que hay vida, pero la vida no es solamente vida de que haya una familia, porque un patio no puede ser un sitio que sea un coworking donde haya varias empresas conviviendo, sí, porque no, el patio no puede ser una guardería y que esté todo el día allí, y que sea la guardería del barrio donde las mujeres y los hombres puedan dejar a los niños y estar, sí, todo el día ahí, que sea un espacio de convivencia. Oiga, vamos a abrir conceptos, ¿no? La frase que dije aquí, que ya se ha hecho famosa, es que me han pegado con ella, la de que la caspa no nos deje ver el bosque, de verdad. Vamos a quitarnos un poquito la inercia, oye, y vamos a pensar en cómo en el siglo XXI las ciudades y las familias y la sociedad, sí, se está estructurando y funciona de otra forma y con otro ritmo. Vamos a aprovechar eso. ¿De verdad? Así debería de ser. Uh-huh. Vamos llegando ya al tiempo final de nuestra tertulia, llegamos así a las 12 del mediodía, pero sí que me gustaría terminar con una noticia que abre un poco la esperanza hacia la familia de Paco Molina, desaparecido hace ya unos, uh-huh, cuantos años, este joven, uh-huh, saben que desapareció aquí en Córdoba, parece ser que hay nuevas pistas y que se reabre el caso que se había visto archivado porque, bueno, la investigación no se ha abandonado en ningún momento, pero sí que es cierto que no había unas pistas claras para que el caso siguiese abierto. Se reabre el caso de Paco Molina y la familia es algo que ha pedido desde hace muchísimo tiempo, Rubén. Lo que pasa es que
la realidad es así, la policía ha necesitado tiempo para hacer pesquisas e investigaciones y hasta que no ha encontrado elementos sustantivos, pues no ha podido reiniciar el proceso, simplemente. Muchas veces, el problema es que también es que estamos acostumbrados a ver las series estas procedimentales de la tele, que todo CSI le ha hecho un daño tremendo. CSI, efectivamente. Le ha hecho un daño tremendo a la realidad y nos creemos que la vida es CSI, no, mire usted, muchas veces, pues tiene que, pues muchas veces la pura suerte, o en este caso, como yo creo que es, que el trabajo concienzudo y bien hecho, bajo los focos, que te permita encontrar nuevos indicios con el que tirar con un caso para otro lado. Yo, hombre, con toda la prudencia, espero lo mejor para la familia y si aparece el mejor todavía, pero vamos, eso, a ver cómo termina esto, es la expectación, es lo que viene ahora. Parece ser, María, que se van a centrar ahora en el círculo más cercano. Sí, bueno, yo creo que en eso maestros tiene la Iglesia, ¿no? La policía sabrá perfectamente dónde tiene que poner el máximo de energía, pero la verdad es que son casos tristes, que son casos... También tenemos, ¿cómo se llama?, de María Ángeles... Zurera, que son casos que llevan ahí tantísimo tiempo y... La mujer de Aguilar de la Frontera. Exactamente, de Aguilar. Y bueno, lo que te digo como Rubén, desear que ojalá acabe pronto, que ojalá haya una solución y encima sea buena y que, bueno, yo no tengo duda de que se están poniendo todas las castañas en el fuego. Lola. A mí me ha impactado mucho porque tener un hijo desaparecido, eso tiene que ser espantoso. Ahora, que se centre en el círculo más cercano, eso ya es todavía después de todo el sufrimiento de más de un año, de no saber dónde está tu hijo, el que sea precisamente tu círculo más cercano, donde ahora se estén creando las dudas, eso tiene que ser también tremendo. Yo estoy realmente muy, muy impactada, ¿eh? Muy impactada, porque si es así, uff, es muy duro, ¿eh? Es muy duro, pero que hay que dar las gracias, como dice Rubén, a la policía, que a veces parece que las cosas se quedan ahí, y de lo del caso de María Ángeles Zurera, que es tremendo, las sospechas están, faltan pruebas. Sí. Eso también es doloroso. Eso tiene que ser muy duro. Muy, muy, muy doloroso. Sí, para porque además la familia en este caso de María Ángeles Zurera han dicho claramente cuáles son sus ideas y que lo tienen clarísimo, pero claro, no lo pueden demostrar. Pero no es posible demostrarlo y eso también es porque entonces tu sentido de la justicia y de la vida se te queda, no hay margen para que seas feliz. Volviendo al principio de la tertulia. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, por supuestísimo que vamos a estar más que pendientes de todo lo que ocurra con Paco Molina y dentro de unos días también hablaremos con sus padres para que nos cuenten por dónde van las nuevas pesquisas. Muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros. A ti, Amparo, por dejarme venir. Y con nosotras, por estar en nuestro día con nosotras. Gracias. María, muchísimas gracias a ti también, como siempre. Lola, un placer tenerte por aquí. Y para mí también. Te esperamos cada vez que tu agenda te lo permita, ¿de acuerdo? Sí. Gracias a los tres, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Thank you.